esto que acabamos de firmar es importante, no solamente porque va a suceder en el futuro, sino porque ya está sucediendo. Quiere decir que todo ese equipamiento de residuos para el tratamiento de residuos en los municipios, gran parte ya llegó y todavía estamos a la espera de que lleguen otros de esos insumos. Estamos hablando de equipamientos, máquinas que sirven para el tratamiento de residuos, que sirven para embellecer la ciudad, que sirven para no contaminar y que sirven para que los municipios traten bien sus residuos, ¿no? Esto es una política ambiental, pero al mismo tiempo es una política socioambiental. Por eso le damos importancia a estos convenios firmados de estos equipamientos que ya llegaron y están por llegar. Y por otro lado también el presidente del directorio de parques acaba de firmar con la fundación, con la provincia, algo importante, ¿no? Que es emplazar en un área protegida en la provincia de Santa Cruz un centro de investigación científica, ¿no? Sin la ciencia no somos nada, ¿no? Y por eso es importante preservar, conservar, pero también poner en alto a las agencias de investigación científica, porque las agencias de investigación científica del Estado y todas en general son las que nos permiten tener calidad de vida, son las que nos permiten tener vacunas, son las que nos permiten estudiar los vectores que generan enfermedades zoonóticas o cualquier tipo de enfermedades, son las que nos permiten desarrollarnos, son las que nos permiten cambiar pesos por dólares, son las que nos permiten exportar. Entonces, fíjense la importancia que tiene la ciencia en nuestro país, a la cual tenemos que seguir apostando. Y también hemos firmado con Javier Urquiza en la entrega también de equipamiento para el combate de incendios forestales. Vieron que los incendios forestales en el mundo están acaeciendo de forma acelerada, cada vez más extensiones. En Canadá se quemaron en estos últimos meses, 2 meses, 14 millones de hectáreas. Es una cantidad enorme, ¿no? Una magnitud que es impensada. Eso significa que el calentamiento global no es solamente un tema teórico, sino que es una realidad. Y hay gente incluso que niega el calentamiento global, que niega estos acontecimientos. Es impensado negar esto, ¿no? Es como negar la realidad. Entonces, en Argentina, como el resto de los países también del hemisferio sur, también sufrimos incendios forestales, los habrán visto en los medios de comunicación, y es por eso que el Estado argentino está preparándose permanentemente con más equipamiento, con más combatientes, con más brigadistas. Vamos a entregar reservorios de agua para que, en el caso que los camiones que combaten los incendios carguen rápidamente en esos reservorios que van a estar distribuidos estratégicamente en municipios que tienen condiciones de riesgo, ¿no? Pero esos reservorios también tienen una particularidad. Son grandes piletas gigantes piletones gigantes de 50.000 litros, 100.000 litros, que además son desarmables, o sea, se pueden trasladar de un lado al otro. Y eso se hace porque justamente se ubica el análisis que hacemos de los índices de fuego, los índices de peligrosidad, dónde están los riesgos, entonces lo vamos ubicando en el lugar adecuado. Pero además también, por primera vez, la Nación le va a dar a la provincia, le va a entregar a la provincia un camión para el combate a incendios forestales. Es un camión autobomba, como las que conocen, pero forestal, ¿no? Con mucha tecnología, y no es de Nación que está en la provincia de Santa Cruz, sino que Nación se lo da, la titularidad va a ser de Santa Cruz para que Santa Cruz disponga. Ese camión es íntegramente producido en Argentina. Todas las cosas hay que explicarlas para qué sirven, ¿no? Porque de esa manera hay mayor entendimiento en la ciudadanía, lo hablábamos también recién. Y creo que estamos cumpliendo con fortalecer estas áreas del Estado, que a veces el Estado en el último tiempo se lo ha denostado, como si no sirviera, y la verdad que sí sirve, porque la verdad que el mercado no va a procurar apagar los incendios, ¿no? Es el Estado quien lo va a hacer. Lo mismo que la seguridad, lo mismo que la salud, lo mismo que la educación. Pero sabemos también que la ciudadanía tiene más demandas, no solamente educación, salud o seguridad, ¿no? También está el bolsillo. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que sin dudas tenemos que mejorar. No nos damos cuenta ahora, hace tiempo que nos venimos dando cuenta. Hay que mejorar en ese sentido. Ahora, para mejorar en ese sentido, no va a ser bueno
eliminar al Estado ni reducirlo. En tal caso, nuestra responsabilidad es que el Estado sea más eficiente y más eficaz, ¿no?, para solucionar los problemas. Y sin duda que estamos en un país muy concentrado en una sola ciudad, en la capital federal. Y desde la capital federal no se puede pensar las soluciones para Santa Cruz, para Tierra del Fuego, para Chubut, para Chaco o para Formosa. Entonces, cuando a veces vemos que hay personas que desde la capital federal dicen todo lo bueno que van a hacer por TikTok o por Twitter, yo creo que hay que desconfiar de eso, porque no conocen la realidad de la provincia, ni de esta, ni de muchas, de la mayoría. Y yo aprendí de Alicia a entregar todo, a pensar en los que más necesitan, a pensar en escuchar a todos, en hablar con todos que se acercan. Y ese ejemplo me va a quedar para toda la vida, Alicia. Yo te felicito porque en estos años de gestión has hecho una gestión magnífica, has levantado la provincia. Recordaba antes cómo recibiste una provincia y cómo la levantaste. Y eso se hace con voluntad, eso se hace porque amás a la gente, amás el Estado y amás a tu pueblo. Gracias.